Dice que la tienda tiene algo para todo el mundo. Dice que no ha entrado mucha clientela últimamente, pero que tiene... Con todas las de la ley. El chutúnel de la tuerca de mariposa. Es interminable.
Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Ahí están. Atrápalas. ¡Qué rápido has pillado las noctiflamas! Chuchu dice que sabía que no le decepcionarías. Si alguien para en tu estación es por algo, pero entiende que a nadie le revisan los engranajes gratis. Dice que te dará su asperceite, ya que cree que te viene bien para lo que quiera que necesites engrasado. Lo guarda a buen recaudo en una caja de su carretilla solo para emergencias.
Muy canto, pase, pato, chuchuchuco. Está en el carro. Quiere mantenerlo cerca. Por lo general, no hay mucho tiempo para actuar en caso de emergencia. Chuchu dice que vayas a por el asperfeite. Es una herramienta versátil de antaño. La última que existe. No la estropees. Está convencido de que la usarás bien. Hay un montón de cosas atascadas que necesitan aceite para abrirse. Tu respuesta le ha gustado. Vas por la vía correcta. Chuchu dice que desea salir de aquí. Le sorprende que te tengas que ir. No te preocupes si destrozas la caja. Chuchu ya no la quiere. Chuchu cree firmemente en ayudar a quien tiene cerca, como hiciste tú por él. Está convencido de que hay algo más por lo que os habéis conocido. Hay veces en las que el tren equivocado te llevará al lugar correcto. Cree que tienes lo que hace falta para marcar la diferencia. Lo sabe porque lo ha visto. Cree que todo el mundo elige su camino. Aún así, cuanto más lleves en las vías, más fácil será viajar con amigos. Chuchu está encantado de que hayas encontrado el arca. Imagina cómo de rápida debe de ser esa cosa. Y sin raíles. Ni vías ni carreteras, solo aire. El mundo está curándose, así que no hace falta que lo dejes. Pero piensa en todos los lugares a los que el arca podría llevarte. Dice que le hace feliz ver el arca en tus manos. Sabe que irás a sitios maravillosos con ella y harás el bien. Se pregunta a quién llevarás a bordo del arca contigo. Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. Hay un asiento en el arca por si quieres ofrecerlo como muestra de tu aprecio. La decisión meditada de buscar la soledad implica que no echarás a nadie de menos. Lo único que no tenemos es a alguien con compasión. Compasión por sí mismo sí que tenemos. El mundo sería un lugar mejor si nos dejaran controlarlo. Nos preguntaríamos a nosotros mismos. Así se consiguen buenas respuestas. Cualquiera en su sano juicio estaría de acuerdo en que estás mejor sin compañía. Esperemos que el arca te lleve hasta allí. Espera que encuentres a alguien mejor para acompañarte en el arca, si es que eso es posible. Chuchu dice que está preparado para hacer las maletas e irse.
venir ni la chale con la bancatal y la tuntun. Wiz dice que no hay ningún plan para enfrentarse al Murpuff hasta que el pulpotrón esté totalmente armado. Sabe que necesitarás algo con bastante potencia como para abollar ese caparazón, o mejor, esa cabeza. Las pirovaras deberían bastar. Dice que su viejo amigo Boom hace toda clase de cosas que hacen catapum. Se rumorea que varias de las pirovaras de Boom salieron disparadas y están por ahí campando. Deberías echarle un ojo al horizonte en busca de piros. Si te das prisa, tendrás la oportunidad de coger varios antes de que estallen. Boom ha llamado al lugar Pantimplas. Suena tonto, pero es bastante certero considerando que la mayoría de los piro son tan viejos como el viejo mundo y no explotan. Ahí están. ¡Atrápalas! ¡Qué rápido has pillado las noctiflamas! Esa es la fábrica de Booms. Toxanol hacía todo tipo de cosas explosivas antes de que les explotara en la cara.
Venga, cógelo. Eso parece una pirovara suelta sin explotar. Cógela antes de que se apague. Las pirovaras provocarán una explosión, pero apuntar es cosa tuya. Al menos ahora tienes la oportunidad de darle al Murpuff donde duele. Espera que así sea, ya que no hay plan B.
O mejor dicho, plan C. Caduco lo ha llamado plan B. El plan A era atacar a los devoramundos a pie, o aleta en este caso. Parece ser que nadar por ahí abajo era mala idea. Wiz dice que ha estado trabajando en otro cañón. Pero en vez de pirovaras, escupe gupos. Distracciones con escamas para quienes tengan un trastorno alimenticio. Irresistibles para el Murkpuff en particular. Wiz dice que la mejor forma de encontrar gupos es ir a hablar con Jill, que tiene un sonar natural y que conoce los sitios en el charco donde nadan los gupos. Wiz dice que esto significa que tendrás que visitar a Jill, que está en fondo de Borboteo. Cuando encuentres a Jill, te dirá dónde puedes encontrar gupos. Solía llevar una tienda de mascotas con gupos, pero desde que son difíciles de encontrar, ha centrado su atención en aumentar su número en vez de en regalarlos.
Veamos. Fondo de Borboteo, la residencia de Jill. Ahí están. Atrápalas. No puede creer que te conozca al fin. Ha visto un montón de cosas arrastradas hasta su pequeña orilla, aunque nada tan interesante como tú. Dice que le encanta el charco. Estaría dentro día y noche si pudiera. Has tenido que ir solamente a contracorriente para llegar a este punto de tu historia y futuro. ¿Pero cómo piensas nadar ahora? ¿A favor de la corriente o en contra? Es súper difícil nadar contracorriente, pero no puedes salvar el mundo si dejas que la corriente te arrastre. De todas maneras, es una lástima que el charco se haya vuelto tan asqueroso. Piensa que la vida es como surcar una ola. Hay que coger la más adecuada, pero no sabrás cuál será a menos que te subas a ella. Es mejor subirte a cualquier ola que dejar que pase una perfecta. Se pregunta quién querría hacerlo. La ola adecuada te lleva a donde tú quieras ir. No se imagina lo maravilloso que será navegar en Pringue sin Pringue. El mundo vivirá. No puede agradecerte con palabras por luchar contra la Pringue. Se alegra de que viajes junto a los Myriad. Alumbran con ímpetu todo lo que trabajan. Le parece una gran observación. Viajar da vida. Trabajar no es tan divertido. Pero nada de eso es tan importante como disfrutar del día, ¿verdad? No ha bebido nunca del estanque por las cosas asquerosas que hicieron ahí. Hasta los peces dejaron de beber aquí después de que la contaminación ensuciara el charco y el aire bloqueara sus branquias. Cree que el árbol de la vida no está bebiendo. Bueno, no es verdad. Dice que sí bebe porque no tiene otra opción. Es un árbol, pero que está bebiendo veneno. Asegura que el charco es veneno. Quien lo beba también será veneno, incluso el árbol de la vida. Su amigo Wyth necesita un montón de gupos por alguna razón. Y Jill está listo para indicarte la dirección correcta. Pero aquí solo vas a encontrar muertos. ¿Estás seguro de que Wyth quiere unos vivos, o al menos, unos que no se estén descomponiendo? Si vas en la dirección correcta, llegarás a un charco con agua limpia donde encontrarás gupos. Luego, se los puedes llevar a Wyth para que haga lo que sea que tiene en mente. Ayudarte a ti y a Wyth le hace doblemente feliz.
¡Qué rápido has pillado las noctiflamas! Eso es la gupochoza. Puede que haya herramientas branquiásticas. Ahí están. Atrápalas. La Gupocueva.
Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Cerrado. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien.
idea. Me es fasulada. Odia que estés malgastando tu tiempo intentando mejorar las cosas. Es mejor arrasar con todo. Tía, me es fasulada. ¿Te pid? Venga, cógelo. Parece que son suficientes gupos para alimentar al pulpotrón con munición infinita. Le sorprende que el Murkpuff haya sido capaz de aguantar la respiración todo este tiempo. Es otra prueba del cambio evolutivo provocado por la contaminación de Toxanol. Permanecer bajo el charco ha hecho que nadie molestara al Murkpuff a la hora de roer la raíz. Esto significa que la raíz noroeste ha sufrido más daño que las demás. Está seguro de que hay tiempo suficiente para enfrentarse al Murkpuff, pero no sabe si al mundo le queda suficiente tiempo, incluso aunque pares a los devoramundos.
Skelet no Campus. Y ese fue el último. Has sellado el destino de la tribu y el árbol. Hora de la fase final. Tienes tu destino. Síguelo hasta Caduco. Nunca le habló a nadie sobre qué hay que hacer después, pero seguro que te implica. Sigue siendo fiel a tu persona y respeta a los demás cuando puedas. Te has convertido en su orgullo y en la luz que guía a nuestra tribu. Es hora de volver al árbol por última vez. Ha aprendido que has descubierto y activado el último arca. ¡Qué emocionante! Lo antiguo no tiene por qué ser siempre malo. Y más si hablamos de la tecnología pretérita. Hemos perdido mucho más de lo que hemos vuelto a aprender. Ahora que el mundo va a seguir en pie, imagina cuántas de sus cosas se pueden ver desde el arca. Has luchado con ahínco por el mundo. Siempre podrás sentir orgullo por esa hazaña. Se pregunta si por casualidad te queda algún espacio libre para compañeros de viaje en ese arca tuya. Lo que tenemos delante es una oportunidad para... ¿Por qué? Tú no necesitas a nadie más que a ti. Y a mí, por supuesto, pero yo soy parte de ti. Así que no cuenta. Si queréis ir rápido, id en solitario. Si queréis irle... Pero sabes que no puedes salir sin mí. Creo que podemos estar de acuerdo en algo. Es mejor la soledad que la mala compañía. Pero lo mejor es la buena compañía. Casi no puede hablar. Está eufórico por unirse a tu viaje. A conquistar los cielos y más allá. Wyth sabe que hablar contigo es como siempre. Dice que os veréis más tarde.